En este video vamos a trabajar este lindo sombrerito para muñeca tejido con hilo cristal. Le vamos a poner la combinación del color blanco y vamos a utilizar florecitas. Ustedes van a hacer la florecita al tamaño que a ustedes más les guste y también la misma cantidad de florecitas que ustedes quieran. Le pueden poner igual más pequeñitas a todo alrededor del sombrerito o una más grande aquí. Aquí todavía lo vamos a pegar. Y le vamos a poner una perlita. Este es el hilo cristal que yo utilizo del Omega Cris. Y un ganchito de metal delgado que sea adecuado para el material. Este gancho lo compré en Parisina y tiene el número 12. Tiene el número 12 de un lado y del otro lado tiene 2.10. Vamos a empezar. Haremos un nudo corredizo. Sacamos nuestro hilo por el centro, vamos a hacer tres cadenas, 1, 2, 3, lazada y ahora vamos a hacer en el centro, sacamos este hilo y en el centro hacemos 17 pilares más para tener en total 18. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya que tengamos los 18 pilares, vamos a cerrar el centro y cerramos nuestra vuelta con punto deslizado. Ahora empezamos. Vamos a ir tejiendo 3 cadenas y en el mismo punto hacemos un pilar más. Iremos 2, 1, 2. 1, 2, hasta terminar la vuelta. En total nos tienen que quedar 27 pilares. Al cerrar tenemos que hacer, nos tiene que quedar un pilar. Cerramos con punto deslizado. Tenemos aquí 27 pilares y ahora vamos a trabajar 3 vueltas realizando un pilar sobre cada pilar. La parte de arriba la vamos a cerrar más adelante para que puedan trabajar ahorita bien sus pilares. Cerramos nuestra vuelta número 3, 1, 2 y 3. Nuevamente, 3 cadenas y volvemos a tejer 27 pilares, uno sobre cada pilar. Cerramos la vuelta número 4 con punto deslizado en la tercera cadena del pilar del inicio de la vuelta.
Tenemos aquí 1, 2, 3 y 4 con 27 pilares. Vamos a hacer la última vuelta con pilares. Igual, es la vuelta número 5, igual vamos a hacer 27 pilares. Un pilar sobre cada pilar. Cerramos la vuelta número 5, 1, 2, 3, 4 y 5. La cerramos con punto deslizado. Bueno, ahora vamos a hacer una vuelta de medio punto cargado. Vamos a hacer dos medio punto cargado en cada pilar. Aquí vamos a hacer dos cadenitas lazada en el mismo punto. Hacemos el medio punto cargado y tenemos aquí dos. Lazada. Y hacemos lo mismo en cada pilar. Uno. Y dos. Uno. Y dos. Uno y dos. Dos medios puntos cargados en cada pilar. Con estos medios puntos que estamos realizando, se va a hacer el ala del sombrerito. Lo ancho que ustedes lo quieran ya es al gusto de ustedes. Yo a este le puse 1, 2 y 3 vueltas de color rosa y después le hicimos la orillita de color blanco. Ahora, en la primera vuelta del medio punto cargado iba doble. Aquí cerramos la vuelta con punto deslizado y empezamos la vuelta número 2 haciendo solamente medio punto cargado en cada punto de la vuelta anterior, pero solamente será un punto. No vamos a hacer ahora dos. Aquí tenemos los dos puntos de la vuelta anterior. Vamos a hacer uno sobre cada punto. Aquí tenemos el otro. Y así nos vamos toda la vuelta. Cerramos con punto deslizado y continuamos trabajando. Les digo, según lo ancho que ustedes quieran, el ala de su sombrero. Listo, amigas, aquí vamos a cerrar. Cerramos nuestra última vuelta y vamos a cortar nuestro hilo. Aquí cerramos con punto deslizado. Vamos a cortar y dejamos un pedacito de hilo para esconderlo en la parte de atrás. Aquí en el centro también jalamos para que nos quede más cerrada la parte de arriba. Vamos a tomar nuestro hilo de otro color y vamos a unirlo en uno de los puntos. Sacamos nuestra hebra, vamos a hacer la primer cadenita y vamos a hacer medio punto. Esta vez no lo vamos a hacer cargado, vamos a hacer 2, 3, 4. Aquí vamos a hacer una cadena. Bajamos y hacemos medio punto. Nuevamente vamos a dejar un espacio entre este piquito que hicimos para realizar otro.
Llevamos dos. Tres. Cuatro. Está una cadena. Bajamos, hacemos medio punto. Medio punto en el siguiente punto de la vuelta anterior. Aquí me quedo fuera. Voy a quedar entre el medio punto cargado. Bueno, aquí llevamos tres. Ven cómo nos van quedando los piquitos. Hacemos una cadena, medio punto, nuevamente hacemos medio punto, así. Vamos a hacer un piquito y vamos dejando uno, dos y tres medios puntos hasta terminar toda la vuelta. Nuestro sombrerito nos va a quedar así. Ahora vamos a realizar lo que es la florecita. Es una florecita muy sencillita. Hacemos nuevamente un nudo corredizo. Vamos a cruzar así nuestro hilo sobre el dedo y sacamos nuestra hebra. Ahora, aquí vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Lazada, hacemos un pilar y 2. Tenemos en total 3 pilares. Ahora vamos a hacer medio punto. Jalamos muy bien. Ahora, nuevamente, 1, 2 y 3. Hacemos 2 pilares más. Y medio punto. 1, 2 y 3. Lazada. Y hacemos 2 pilares más. En total nos tienen que quedar 5 pétalos. Y vamos cerrando. Vamos a ir cerrando el centro. Nuevamente. 1, 2 y 3. Lazada. Y hacemos 2 pilares. Medio punto, jalar, hacemos nuevamente 3 cadenas, ya vamos a hacer el último pétalo, lazada, 2 pilares y medio punto. Aquí vamos a cerrar, aquí nos queda nuestra florecita, únicamente ahora jalamos el centro para que quede bien cerradito. Pueden ustedes dejar este hilo más grande cuando hagan el nudo corredizo para con este mismo hilo lo cosan a su sombrerito. O bien lo pueden coser con un poquito, lo pueden unir con un poquito de silicón. Aquí vamos a cerrar. Aquí cortamos nuestro hilito. Vamos a unirlo al primer pétalo con punto deslizado. Y cortamos. Cortamos y escondemos muy bien nuestros hilitos. Listo nuestros sombreritos, espero que les gusten y nos vemos en otro video.